Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos una vez más, un gusto nuevamente. Vamos a iniciar, ¿verdad? Esta sería el último tema que vamos a desarrollar, su última sesión para el nivel correspondiente, su nivel básico. Así que vamos a dar inicio con el tema de los gráficos. Bien, ya sabemos entonces que los gráficos ayudan a que la audiencia visualice los datos de una forma más efectiva. Para crear un gráfico, entonces, tenemos varias opciones, ¿verdad? Número uno, seleccionando datos para el gráfico. Es tan claro que para hacer un gráfico necesitamos datos, ¿verdad? Eso es como lo básico. Entonces, allí pues nosotros nos damos cuenta que si presionamos acá en insertar, en el grupo de los gráficos, nos damos cuenta que podemos insertar muchos tipos de gráficos. El que mejor represente nuestros datos. Los más utilizados o los más comunes es que utilizamos el de columnas, el de barras, los circulares, los lineales. Sin embargo, hay muchos más que se pueden utilizar. Si queremos un gráfico rápido, hay un atajo que al presionar Alt F1, pues inmediatamente un gráfico se crea. Un gráfico básico, un gráfico de columnas. Y por supuesto que si queremos cambiar el gráfico, igual lo podemos hacer, ¿verdad? Nos ofrece opciones de cambiar gráficos en los que podemos agregar elementos y nosotros los vamos viendo y cómo es que en verdad vamos a necesitar nuestro gráfico. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos la tabla que siempre se nos deja para hacer la práctica. La de los vendedores y meses, ¿verdad? Y en ese cuadro de datos nosotros podemos graficar lo que sea necesario, ¿verdad? De pronto solo la gráfica de un vendedor con sus respectivas ventas o todos los valores de un determinado mes. Aquí podemos sacar como gráficas diversas, ¿verdad? Entonces, así como se nos decía, por ejemplo, en la teoría, es que, por ejemplo, si yo selecciono, digamos, quisiera graficar solamente los datos, por ejemplo, de un vendedor, previamente vamos a seleccionar los datos. Y en la teoría se nos decía que si presiono Alt F1 o Alt FNF1 para los teclados de laptop, pues nos aparece automáticamente e inmediatamente nos aparece este tipo de gráfico, que es el gráfico de columna. Título, sus elementos, ¿verdad? Que tiene.
respectivos meses, las respectivas cantidades. Y los gráficos nos ofrecen algunas opciones. Desde el momento que está seleccionado el gráfico, aparecen estos tres botones al lado, en el que dice que en el más podemos agregar, quitar o cambiar elementos del gráfico, como el título, la leyenda, las líneas de división y las etiquetas de datos, porque si bien es cierto, si hago clic en el gráfico y hago clic derecho, por ejemplo, clic derecho, dice en esta opción de abajo, formato del área del gráfico. Pero ese gráfico tiene tantos objetos internos que si, por ejemplo, hago clic acá, ha seleccionado esas líneas y si hago clic derecho, van cambiando las opciones y nos vamos dando cuenta qué es lo que tenemos seleccionado. En este momento dice que es el formato de línea de trazado. Y hago clic en otro lado, por ejemplo, acá, vea cómo se va notando la selección y hago clic derecho. Dice, aquí se me desmarcó. Voy a seleccionarlo otra vez. Clic derecho. Y en las opciones contextuales me voy dando cuenta que esa opción va cambiando. A medida yo vaya seleccionando cualquier objeto del gráfico, dice ahora dar formato al eje. Entonces, entre que da formato al área del gráfico, da formato a las líneas de división, da formato al eje. Por ejemplo, si me quedo acá en esta selección de este objeto, se nota lo que se está seleccionando. Clic derecho, igual dar formato al eje vertical. Si, por ejemplo, en las columnas que representan, y hago clic derecho, me doy cuenta que ahora se puede dar formato a serie de datos. Todo internamente, todos estos son como pareciera objetos independientes, pero que todos esos objetos pertenecen al gráfico. Entonces, en este más dice que podemos hacer varias cosas o agregar elementos. En este momento, las casillas activas es que están activados los ejes, tanto el horizontal como el vertical. No hay títulos del eje y vea que si yo sin hacer clic solo paso el puntero sobre las opciones, voy dándome cuenta de una como una vista previa, una muestra de lo que haría esa opción. Pero incluso esto tiene como subopciones. Ejes, dice. Están activados los dos, tanto el horizontal que está representando el número del mes, como el vertical que está representando la venta. En título del eje no hay títulos, pero si queremos agregar, podemos agregar el eje horizontal y vea que ahí se agrega y marco el eje vertical. Algunas veces hay objetos que están como de más. Y cuando vamos a presentar un gráfico, entre menos cosas vayan en el gráfico es mucho mejor. A menos que acá sí, ¿verdad? Uno le describa el título de este eje, esto representa los meses, por ejemplo, y esto lo podemos cambiar, ¿verdad? Y podemos decirle, esto representa meses. Y a ese eje, eso representa venta. Por ejemplo. Entonces, a veces hay algunos elementos que pueden obviarse. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos mostrar las etiquetas de datos, hay muchas maneras de mostrarla. Sin hacer clic, solo vamos viendo previamente cómo queda una etiqueta al centro, extremo interno, base interior, extremo externo, llamada de datos. Entonces, si yo, por ejemplo,
me decido por uno de estas etiquetas de datos, creo yo que estaríamos como poniendo información de más, que sería lo ideal, porque si aquí hay cantidades y aquí también, entonces uno dice, está como muy saturado el gráfico, entonces podríamos decir, como ya está aquí la venta exacta, podríamos eliminar el objeto del eje, ¿verdad? Como para que el gráfico, entre menos cosas se le pongan, es más ideal presentar un gráfico, ¿verdad? Que no vaya tan saturado. Cuanta más limpieza pueda tener un gráfico, es mucho mejor para ser más comprensible. Y a veces la saturación no nos favorece, no siempre favorece. Entonces es como de ir viendo en verdad, ¿verdad? Está, por ejemplo, la tabla de datos, ¿verdad? Que si queremos una tabla de datos con claves de leyenda, sin claves de leyenda, queremos leyendas, por ejemplo. En este caso no tendría sentido tener una leyenda. Aquí vamos, porque solo estamos presentando a un vendedor. Seleccionaran porque solo uno he elegido. Líneas de tendencia, dice, ahí se mire la lineal, exponencial, extrapolar, media móvil, como las líneas de tendencia que pueden agregarse a los gráficos. Y como objeto, pues aparece su propia pestaña. Esto donde dice agregar elementos son los mismos elementos que se tienen en este mapa. Podemos irnos a cualquiera de las dos opciones y ofrecen lo mismo. Aquí también en este lado hay un pincel que lo que nos ofrece son estilos de gráfico. Establezca un esquema de color y estilo para su gráfico. Y ahí uno puede elegir, ¿verdad? Uno puede elegir qué estilo desea para su gráfico. Que es lo mismo que aparece aquí arriba. Lo mismo que aparece arriba. Colores, si queremos nosotros, por ejemplo, cambiar esos colores, ¿verdad? Lo podemos hacer en esta opción de color. Diseños rápidos, podemos aplicar diseños rápidos, dice aquí. Ahí le va mostrando los elementos que va teniendo cada gráfico. Diseño 1, diseño 2. Y así uno puede decir, me voy a quedar con este diseño, por ejemplo. ¿Y qué tiene ese diseño? Me desapareció el título, me dejó una leyenda, pero todo esto, todas estas opciones, en verdad, ustedes las van a elegir como mejor le vayan. Yo posteriormente lo que voy a hacer es mostrarles algunas sugerencias y recomendaciones que el mismo programa da. Pero en verdad, la personalización, eso ya corresponde a cada escenario en el que usted necesite un gráfico. Por ejemplo, igual acá, ¿verdad? Se pueden cambiar colores. Si, por ejemplo, ¿qué sucedería si presiono donde dice cambiar fila columna? Dice que lo que hace es que intercambia los datos del eje. Hace eso, ¿verdad? Pone las series de este lado, como los determinados meses. Y aquí si quisiéramos nosotros seleccionar datos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, voy a modificar los datos del gráfico y digo yo, vaya, ahora seleccionemos solo el primer mes de dos vendedores. ¿Qué diferencia tendría el gráfico? Presiono aceptar. Y esa es la diferencia que tiene hoy. Ahora se están presentando, solo estamos presentando un mes con dos diferentes vendedores. También nos ofrece cambiar el tipo de gráfico a toda la lista que ustedes pueden elegir.
Algunas veces en situaciones así puede que no sean tan útiles en las líneas, ¿verdad? El circular podría funcionar, el de barras igual podría funcionar. Entonces, en algún momento hay algunos gráficos que no se aplican para todos. Y vamos a ver algunos. Por eso les decía, estamos como más acostumbrados a ver gráficos de columnas, de barras, de gráficos circulares o de líneas. Si este gráfico lo quisiéramos mover a otro lugar, también nos ofrece la opción de mover el gráfico a otra hoja. Entonces, si presionamos, nos aparece que si queremos mover el gráfico a una hoja nueva, y nosotros podemos también elegir el nombre de la hoja, escribirlo, o lo queremos como objeto acá, pero digamos que lo queremos en una hoja nueva. Y ahí ya tenemos en una hoja solamente al gráfico. Y aquí están como las cuestiones de formato, que tal como su pestaña lo dice, es formato, es simplemente si queremos igual cambiar los colores de relleno, los colores del contorno, si queremos dar una determinada, un efecto a la forma, vea lo que hizo, el que yo le apliqué la forma, es todo el cuadro que contiene al gráfico. Entonces, esto ya es, creo, más, lo utilizamos con más frecuencia y podemos asociar qué más podemos hacer con los gráficos. Por ejemplo, voy a escribir aquí mini gráficos. Está en insertar, insertar. Aquí está el grupo de mini gráficos y nos ofrece que si queremos mostrar mini gráficos de líneas, de columnas y de pérdidas y ganancias. En este caso, solo nos ofrece estas tres opciones. Y solo se los quiero mostrar para que vea un poquito la diferencia entre los gráficos que maneja Excel. Si presiono, por ejemplo, el mini gráfico de línea, me dice que en esta caja debo elegir los datos para el grupo de mini gráficos. Entonces, yo digo, quiero que me muestre el mini gráfico de los 3 meses. ¿Y en qué ubicación? En la F3, donde me quedé previamente. Aceptar. Y eso es lo que hace un mini gráfico. Nos da como, aquí lo que voy a hacer es simplemente arrastrar. Y podemos observar, por ejemplo, en mini gráfico, la tendencia de cada vendedor. Esto también tiene su propia pestaña y nos ofrece algunas opciones. Aquí dice editar datos que nosotros en este momento se está representando los datos de los 3 meses. Vea, por ejemplo, que el vendedor 1, un gráfico sirve precisamente para eso. Este vendedor comenzó, se vino abajo y se elevó. Esas son como las cosas que se observan en lo gráfico, ¿verdad? Este vendedor, su tendencia fue subir. El vendedor 3 se fue de bajada, se fue a pique el vendedor 3. Entonces, esas son como las cosas para lo que sirven los gráficos, ¿verdad? Estos mini gráficos son como análisis más rápido. Podemos, por ejemplo, aquí en el grupo de mostrar, decir punto alto, ¿verdad? Y si se fijan, solo nos ubica el punto más alto, el punto alto de ese vendedor. Lo bajo, o sea, yo puedo activarlas todas, ¿verdad? Pero para ir como haciendo la diferencia, lo bajo, esto nos marca el punto más bajo de la venta de ese vendedor. En este caso no tenemos puntos negativos. Cuando se haga tal vez una relación entre beneficios y pérdidas, ahí pues incluso Excel ofrece ese gráfico de pérdidas y ganancias. En ese caso no tendría sentido,
porque no estamos haciéndolo de algo de pérdidas y ganancias, sino una comparación. Pero sí, por ejemplo, decir columnas, estilos que se pueden elegir de los mini gráficos de columna. Y, por ejemplo, activar y decir que nos active el primer punto y el último punto. Pero se ve mejor en líneas. Esas opciones, ¿verdad? Esas opciones, ¿no? Porque también se pueden utilizar las columnas. Le dejo activo primer punto y último punto, ¿verdad? Y dejamos así, por ejemplo, un mini gráfico. Quiero que veamos algunas cosas de los gráficos que ustedes tienen allí en el Excel siempre. Vamos a ver dos plantillas este día que son sumamente útiles para que le queden a usted como sugerencias o recomendaciones. Algunas veces nosotros hacemos los gráficos y en nuestra percepción pueden estar bien, pero es bien importante y a veces pasamos por alto algunas cosas que podríamos contemplar o no contemplar. Podrían servir en un gráfico o podrían no servir en un gráfico. Y esas son las cosas que vamos a tomar en cuenta para que nuestro trabajo de gráfico sea un poco más eficiente. Y ahí en el Excel de ustedes hay una plantilla, en el Excel hay una plantilla disponible, ustedes se van a archivo, archivo, y en más plantillas, la plantilla se llama 10 sugerencias para gráficos. Eso va a escribir a usted aquí en la caja, buscar plantillas en línea. 10 sugerencias para gráficos, así se llama. Entonces, cuando hace doble clic, se abre la plantilla. Y creo que voy a dejar de compartir porque creo que no lo van a ver. Entonces, voy a compartir. Esto le va a aparecer. Es una plantilla que ya está disponible para que la revisemos. ¿Qué sugerencias? Dice, después de probar estas 10 sugerencias para gráficos, podrá trabajar de forma más rápida y eficiente que nunca. Y es lo que buscamos. Aquí podemos presionar, convencemos que lo que nos va a hacer es llevarnos a la hoja 1. La 1 nos brinda la sugerencia número 1, que es la que ya practicamos, que con Alt F1 se puede crear rápidamente un gráfico. Y aquí hay un procedimiento para que ustedes lo vayan haciendo. En el número 1, vamos a hacer clic en cualquier parte dentro de los datos. Los datos están desde la celda B12 hasta la C16. Entonces dice que vamos a hacer clic en cualquier parte dentro de los datos. Y ya sabemos lo que va a pasar si presionamos Alt F1. En algunas computadoras no solamente es Alt F1, es Alt FN F1. Entonces, ¿qué hace Alt F1? Pues crear rápidamente un gráfico. Aquí lo que puedo hacer es nada más ajustar. Dar tamaño nada más. Y aquí hay un gráfico de esta tabla. Entonces dice que, vean, nos está representando la cantidad vendida con el eje vertical, por supuesto, la venta, y con el eje horizontal, los vendedores. Podemos cambiar el gráfico, dice, haciendo clic en el gráfico. También podemos hacer clic derecho. Y aquí está la opción, cambiar tipo de gráfico. Y se puede elegir el que se desee.
Podemos elegir el que se desee. Ese, por ejemplo, no está como, vamos a ver algún otro. Cambiar tipo de gráfico. No está tan claro, pero recuerde, aquí en el más ustedes pueden elegir los elementos que desean que contenga. Y si no, ya saben ustedes que aquí también en la pestaña diseño de gráfico pueden elegir ustedes un estilo. Algunas veces ya ni nosotros no tenemos que estar agregando ningún elemento, sino que ya hay estilos prediseñados para que se puedan aplicar. Esa sería la sugerencia número uno. Pueden presionar el botón siguiente o simplemente venir a la hoja 2 y presionar sobre la hoja 2. La sugerencia número 2 dice que seleccione columnas específicas antes de crear un gráfico. Nos dice, recuerde que esto es para que ustedes lo vayan haciendo. Aquí nos dice cómo hacerlo. En la número 1, arrastre para seleccionar las celdas comprendidas entre la B12 y la B16. Es decir, desde vendedor hasta Lucía, es decir, todo ese conjunto de datos. En la número 2, mantenga presionada la tecla Control y arrastre para seleccionar las celdas comprendidas entre la D12 y la D16. En este momento estamos teniendo una tabla con tres columnas, pero puede ser que no necesitemos graficar las tres y que no solamente necesitemos graficar columnas adyacentes, sino estas que están intercaladas. Entonces, para eso, para hacer selecciones no adyacentes como esta, es que ejecutamos el paso 2 y mantenemos presionada la tecla Control y seleccionamos el otro rango. Y pues con Alt F1 ya saben que tenemos un gráfico rápido. Si bien de los básicos, porque ese es el que nos da Alt F1, ¿verdad? Alt F1, ese es el gráfico básico que nos da. Y solo está graficada la comisión porque eso se seleccionó previamente. Por supuesto, ventas no se muestra porque no fue seleccionado. Entonces, esa es otra de las sugerencias que nos ofrece. Voy a pasar a la hoja número 3. Y en esta sugerencia nos ofrece que usemos una tabla. Ya ustedes ya comprendieron esa diferencia entre usar una tabla y no usar una tabla. Entonces, la sugerencia cuando tengamos que hacer gráficos es que usemos una tabla. Y aquí nos dice cómo. Ya ustedes ya saben varias maneras de cómo hacer que esto sea tabla. Aquí nos dice que nos vayamos a insertar tabla. Usted ya tiene algunos atajos y también lo puede hacer de otra manera. Entonces aquí en insertar tabla, ya conocemos este cuadro de diálogo. Nos selecciona los datos. Y nos activa la tabla, tiene encabezados, aceptar. Esto ya es tabla. Y acuérdese los beneficios de utilizar las tablas. Ya sabe qué va a suceder, por ejemplo, en esta indicación que dice que en la celda F13 escriba mar, porque venimos hablando de meses. Presiono Enter. Usted ya sabe ese comportamiento, ¿verdad? Lo vimos en dos clases.
la tabla se expande automáticamente para incluir la nueva columna. Fíjense aquí, esto no estaba. Voy a presionar. Vea, no estaba. Mire las etiquetas que están aquí. Cuando esto no era tabla, pero sí como es tabla, automáticamente se agregó la otra etiqueta. Y por ejemplo, vamos a escribir unos números y vea que automáticamente se va agregando la otra columna, barra, la otra barra correspondiente al mes. Escribo los datos, por ejemplo, escribo cualquier dato y vea que automáticamente se va actualizando. Entonces, esa sería la sugerencia número 3 que nos hace el programa. Usemos tablas cuando vayamos a crear un gráfico. La sugerencia número 4 dice que podemos filtrar rápidamente los datos de un gráfico. Por ejemplo, en este gráfico se están incluyendo estos vendedores: Julia, Alberto, Bartolomé, Lucía, Desiree. Pero de pronto dice que puede haber un momento en que deseemos que, por ejemplo, un vendedor de estos no se incluya en el gráfico. Entonces utilizamos el botón filtro para modificar los puntos de datos y nombres que sean visibles en el gráfico. Entonces, aquí está la serie del gráfico. Y vamos a desactivar a Desiree, que por el momento no la vamos a eliminar, simplemente la vamos a desactivar. Entonces aquí abajo le presionamos aquí en aplicar. Y en este momento ya un vendedor, por ejemplo la vendedora Desiree, ya no aparece en la gráfica. Y pues si queremos otra vez ver a todos los vendedores, activamos nuevamente a Desiree, presionamos aplicar y podemos ver ya los vendedores completos. Entonces, esto puede volverse pues un gráfico interactivo, ¿verdad? Ustedes lo van modificando sin necesidad de estarlo haciendo tan manualmente, ¿verdad? Que nosotros elijamos datos, que eliminemos, que lo... Cualquier acción, esto acorta un poco el proceso. En la siguiente sugerencia, la número 5, nos dice aún que si bien es cierto, los gráficos dinámicos no se incluyen en este nivel, sino que en el intermedio, pero la sugerencia 5 dice que podemos usar gráficos dinámicos cuando los datos no estén resumidos. Recuerde que un poquito les dije yo sobre las tablas dinámicas, que es básicamente la parte conceptual es la misma sobre los gráficos dinámicos, que las tablas dinámicas lo que hacen es resumir los datos. Porque pueden ver ustedes en esta tabla que hay datos repetidos y no porque estén mal ingresados o mal registrados. Simplemente el mismo producto tiene diversos importes y no porque esté malo. En la vida práctica estas cosas se dan, no son en verdad datos repetidos. Pero cuando tengamos este tipo de situaciones, utilizaremos mejor un gráfico dinámico para resumirlos. Entonces, dentro de los datos, estando situados dentro de los datos, vamos a insertar y aquí está la opción de gráfico dinámico. Al presionar, nos aparece el cuadro en que se selecciona automáticamente los datos del gráfico o los datos de la tabla. Se elige dónde se quiere colocar el gráfico dinámico, si en una nueva hoja o en esta hoja. En este ejemplo lo vamos a hacer en esta hoja de cálculo. Y en la ubicación le vamos a decir que va a ser en la celda E13.
la celda E13. Allí vamos a querer el gráfico. Aceptar. Y aquí, pues, realmente, como ya sabemos que un gráfico no puede manejarse por sí mismo si no tiene datos previamente organizados en tablas, entonces nos va a traer automáticamente el objeto de la tabla dinámica. Recuerde que estos son los campos con los que dispone la tabla de los datos. Entonces, si elijo las dos, por ejemplo, producto, importe, ese es el gráfico. Y no tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco columnas. Simplemente tenemos dos columnas porque ha resumido información o los datos. Aquí lo que voy a hacer es nada más ajustar el tamaño. Vean que ahí quedó atrás la tabla dinámica. Ahí la voy a dejar, que la tape el gráfico. Entonces, esta sería una de las sugerencias que ofrece. Claro, aquí no se ve nada bien. Pero por ejemplo, esto podríamos no colocarlo. En este caso, no sé, no, este objeto de leyenda está de más. Simplemente seleccionamos y lo suprimimos. Entonces, la ventaja de los gráficos dinámicos es esa, ¿verdad? Nos lo resume. Solo quiero ver algo aquí, si puedo desactivar eso, porque ha quedado un poco extraño. Pero bueno, vamos a hacerlo así solo para que se vea mejor. Esa entonces sería la sugerencia 5. En la hoja 6 tenemos la sugerencia 6. Dice que este gráfico sería mejor si tuviera otro nivel de etiquetas en la parte inferior que organizara las columnas por frutas y verduras, puesto que los productos que se muestran son de esas categorías de frutas y verduras. Entonces aquí recuerde, aquí está el procedimiento para que ustedes lo vayan haciendo. En la celda G14 vamos a escribir frutas. Y en la celda G17 vamos a escribir verduras. Ahora nos dice, seleccione el gráfico. Y vamos a hacer clic en la pestaña Diseño de gráfico. Y luego donde dice Seleccionar datos. Y en Seleccionar datos, vamos a seleccionar de la celda, dice G13, porque vea, en este momento solo está seleccionando esto, pero ahora nuestra tabla ha tenido una modificación. Entonces vamos a seleccionar aquí el rango de los datos del gráfico desde G13 hasta I18. Ese es el nuevo rango. Y mire que antes de dar a aceptar, mire lo que ha pasado con el gráfico. El gráfico adopta otro nivel de etiquetas para frutas y verduras. Esa es la sugerencia 6. Vamos a la hoja 7, sugerencia 7. Este gráfico tiene dos series de datos, ventas y porcentaje de beneficios. Pero necesitamos que el porcentaje de beneficios se represente mediante una línea horizontal en el gráfico
no en una columna. Se supone que está representando estas dos cosas, pero estamos observando nada más las ventas. Porque si nos fijamos en la tabla, los valores son sumamente diferentes. Estos valores son bien altos en comparación con esto, porque esto es dinero y estos números están representados en porcentajes. Entonces hay una gran diferencia entre representación en decenas y representación en centenas. Entonces, por eso es que no se ve, el gráfico lo tiene, pero no podemos como comparar un 600 contra un 27, un número sumamente pequeño en comparación con este. Hacemos lo siguiente, seleccionamos el gráfico y en diseño de gráfico presionamos cambiar tipo de gráfico. Y aquí seleccionamos el último que dice combinado. Y en la parte derecha vamos a ver que diga, vamos a ver aquí. Esto. El porcentaje de beneficios dice que el nombre de la serie, que se llama porcentaje de beneficios, está representado por el tipo de gráfico de líneas, que ni siquiera se mira, por lo que ya se mencionó. Pero si activamos un eje secundario, ya podemos observar que ahora sí podemos hacer una comparación, ya se puede notar, ya ahora ya se pueden leer las dos cosas, las ventas y el porcentaje de los beneficios. Entonces, cuando tengamos este tipo de situaciones, ¿verdad? Dice, utilice un gráfico combinado. En la hoja 8, vamos a conectar un título de gráfico a una celda. Y ahí está, lo da los pasos para hacerlo. Número 1, el gráfico siguiente se denomina título de gráfico. O sea, no está representando nada, no nos está diciendo de qué se trata ese gráfico. Número 2, haga clic en el título del gráfico. Tiene que asegurarse que el objeto del título tiene que estar seleccionado. A continuación, escriba igual. Vamos a escribir igual y vea que se escribe en la barra de fórmula. Con el objeto de título seleccionado, en la barra de fórmulas igual, vamos a hacer clic en la celda que dice semana 1. Y lo que ha hecho es que ha creado un vínculo. Enter. Pues ahora ya dice semana 1. Y en algún momento se quisiera cambiar esto, como el título está vinculado, pues se va a cambiar. Entonces, por ejemplo, aquí de semana 2, lo cambiamos aquí. Enter. Automáticamente el título se cambia. Esa es la sugerencia 8, que conecten un título de gráfico a una celda. Número 9. Separe los sectores en un segundo gráfico circular. Una tabla similar a la anterior. Tenemos datos en miles, comparado con datos en decenas. Es imposible verlo en un gráfico. Pero de alguna manera se quiere hacer este tipo de representación. Entonces, se crea un gráfico circular con un subgráfico circular, en donde se vea la separación de los números pequeños
frente a los números grandes, mucho más grandes. Entonces, en el gráfico, vamos a diseño de gráfico, cambiar tipo de gráfico y elegimos el subgráfico circular. Aceptar. Vamos a elegir ahora. Ahorita todavía no nos ha hecho la separación, todavía nos falta un poco, dice. Vamos a hacer clic en el pequeño. Tenemos que asegurarnos. Usted tiene que ir como asegurándose, haciendo clic en lo que verifique qué es lo que va seleccionando, ¿verdad? Dice que vamos a hacer clic en el más pequeño, que sería ese. Yo ya lo tengo seleccionado. Y vamos a elegir dar formato a serie de datos. Voy a presionar clic derecho, formato de punto de datos. Y nos aparece este panel a la derecha. Y vamos a cambiar algunas cosas. Acá donde dice dividir serie por, voy a ver si hago esto más acá. Dividir serie por, no por posición, sino que vamos a elegir valor. Pero luego dice que vamos a escribir en los valores menores que vamos a escribir 1000, ya que esa es como la diferencia de los números más altos. Escribimos 1000, presionamos Enter. Entonces, con estos dos cambios de que al círculo pequeño le cambiamos que la serie es la divida por valores y que los valores sean los menores a 1000, ¿verdad? Puesto que los otros son mayores a 1000. Entonces, los menores a 1000 que los represente aquí. Y ahora ya se ve más claro, vea que en el gráfico pequeño han quedado los valores que se le configuraron, los menores a 1000. Es decir, las peras, las uvas y los kiwis. Y en el grande quedaron pues los mayores a 1000, ¿verdad? Los que ya. Entonces ya así, ya un gráfico es más comprensible, se puede entender mejor. Entonces, en estas situaciones dice que la sugerencia es separar los sectores en un segundo gráfico circular. La siguiente sugerencia. La número 10. Voy a cerrar esto. ¿Cómo se vería este gráfico? Con una leyenda, con etiquetas de datos. Esto ya es más una cuestión de personalización. Aquí lo que nos dice es que esta sugerencia dice mueva el puntero sobre los elementos del gráfico para obtener una vista previa, lo que les mostraba hace algún momento. Que si hacemos clic en el gráfico, y presionamos en más y sin hacer clic, simplemente deslizando el puntero, moviendo nada más el puntero sobre las opciones, podemos tener una vista previa de lo que posiblemente necesitemos aplicar. Cuando vea uno que le guste, pues entonces haga clic en agregar el elemento al gráfico. Entonces es ahí donde les decía, ¿verdad? Es una cuestión de personalización que ahí cada uno va a saber cómo mostrar un gráfico. Pero le quería dejar estas sugerencias para que usted las tome en cuenta. Son muy útiles en la vida práctica. Les mencionaba que vamos a ver otra plantilla y ya sabe dónde encontrar las plantillas. Vamos a archivo. Más plantillas y aquí escriban que la plantilla se llama Más allá de los gráficos circulares. Ustedes escriben el nombre, les va a aparecer Más allá de los gráficos circulares.
Con doble clic les va a abrir esa plantilla. Necesita gráficos circulares maestros. En este tutorial le mostraremos los pormenores. Sin embargo, a veces los gráficos circulares pueden tener problemas. Póngale atención a esto. Por lo tanto, le mostraremos cómo resolver los problemas con otros tipos de gráficos. Muchas veces utilizamos el gráfico porque nos gusta, porque aparentemente se ve bien, pero muchas veces no estamos teniendo la mejor apreciación de los datos. Vamos a ver el número uno. Pues lo primero es cuándo debería usar un gráfico circular. Cuando se necesiten mostrar partes o segmentos que componen un todo. Tenemos una venta institucional de un año, pero esa venta, ¿cómo se divide? Pues hay vendedores con sus respectivos montos. Ah, ok. Pero depende también, ¿verdad? Dicen la sugerencia del experto. Estamos hablando de las sugerencias del mismo Excel. Tiene más de cuatro segmentos, lo más probable es que haya otro gráfico. Y nos vamos a ir dando cuenta más adelante. Es decir, idealmente, lo más que puede mostrar en una gráfica circular son cuatro segmentos. Eso es lo ideal. Vamos a ver qué más dice. O sea, por supuesto, puede mostrar dos, tres, cuatro, si quiere cinco, pero dice acá que más de cuatro, mejor no utilice el circular. Con cuatro ya estamos bien, con tres, con dos. Vamos a la hoja dos. Dice que debemos asegurarnos que nuestros datos estén configurados correctamente, es decir, que estén organizados por categorías y estén organizados por valores, ¿verdad? Nuestros datos previamente ya tienen que estar como ordenados, ¿verdad? Cuando vayamos a hacer una gráfica, tenemos que asegurarnos que nuestros datos están los más limpios que se puedan. Entonces allí pues podemos observar que está la categoría de los vendedores y los valores de las ventas. A tres. Es necesario escribir un título. Porque si el gráfico no tiene título, pues no vamos a lo mejor no vamos a comprender. Claro, yo siempre digo, el que maneja los datos conoce sus datos, pero muchas veces estas gráficas se van a presentar a personas que no necesariamente están con los datos todos los días, simplemente quieren ver resultados. Entonces, tenemos que asegurarnos que el título sea lo mayormente descriptivo posible. Porque nosotros que sabemos, obviamos muchas cosas. Cuando usted maneja sus datos, usted obvia muchas cosas porque dice, ah, pero esto yo ya lo sé. Pero al que se lo va a presentar no lo sabe. Entonces hay que facilitarle todo, ¿verdad? Hay que decirle, esto es tal cosa, se describe para que no estén preguntando mucho, ¿verdad? Vamos a la hoja 4. Lo que tenemos que verificar también es que estos valores sean ordenados de mayor a menor. ¿Para qué? Para que los datos sean leídos más fácilmente en el sentido de las agujas del reloj. Comenzamos a leer un gráfico circular. De este punto que representaría las 12 en punto, y notamos fácilmente, previamente ordenamos los datos de mayor a menor y fácilmente vemos
quién ha sido el vendedor que más venta obtuvo. El segundo vendedor, el tercer vendedor y el cuarto vendedor. Entonces se mira muy fácilmente, ¿verdad? Ah, Bartolomé ha vendido más, pero Lucía casi no ha vendido, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil leer un gráfico de esta manera. Hoja 5. En la celda C11, aquí ya viene para que usted lo practique. Escriba un título descriptivo como April 2019, ventas. Ventas de 2019. Ahora haga clic con el botón derecho en cualquiera de los números. Clic derecho, porque vea, ya nos dijeron que es mejor que estos números estén ordenados de mayor a menor. Clic derecho, ordenar de mayor a menor. Seleccione una de las celdas con números, luego vaya a insertar gráfico circular. Y muchas veces, solo porque nos gusta, elegimos el circular 3D, pero es a veces un poco peligroso. Puede estar representando no datos certeros. Elijamos este, circular. Y ahí pues podemos apreciar los sectores de los vendedores de mayor a menor. Ya vamos a ir haciendo este mismo, esto es una guía, ¿verdad? Yo aquí les dejo esta guía para que ustedes vayan en su tiempo revisándola, ¿verdad? Sigan revisándola para ir corrigiendo lo que tenemos que corregir con este tipo de gráfico. Ya saben, ¿verdad? Pueden cambiar colores. Ahí ustedes pueden cambiarle los colores. Esto ya es más cuestión de estilo, más asunto de apariencia, ¿verdad? Usted puede seleccionar los estilos que crean usted que mejor le va a funcionar. En la hoja 6, pues ya se creó, ¿verdad? Y dice que se puede mejorar aún más. Que esto es etiquetar los segmentos. Entonces, le recomiendo que haga los procedimientos, haga los ejercicios para que a usted, pues, recuerde que usted aprende más si practica. De lo contrario, solo nos podemos quedar con algo que sí lo vimos, pero que de pronto no lo practicamos, y les recomiendo que lo practiquen. Pues yo les felicito por llegar hasta este último día, por ya haberse ganado su certificado de nivel básico. Les agradezco muchísimo su paciencia por haber estado, ¿verdad? Así que muchas felicidades y ahí pues quedo a la orden. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Perdón, yo tenía yo no me había dado cuenta que tenía mi bocina que no se escuchaba, no sé. Bueno, perdón. No sabía si Gracias estaba. por todo. Ok, buenas noches, feliz noche, un gusto. Gracias.